Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bueno, vamos con otra receta muy buena. Vamos a hacer hoy unos bagres de mar. Mirá, acompáñame, Juli. Tenemos acá dos bagres espectaculares que sacamos en el Río de la Plata. Saben que mi pesca generalmente es en el Río de la Plata. Y vamos a hacer bagre al verdeo. Pero no vamos a hacer el bagre normal, fileteado, pedacito de filete al verdeo. Va a ser un bagre al verdeo producido, rico, con acompañamiento. Así que bueno, presten atención porque es una receta para chuparse los dedos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es filetear el bagre. Yo ya tengo el bagre todo limpio, todo ya bien limpio, con agua, que ya no está baboso, como generalmente es el bagre, que es difícil sacarle la baba. Lo primero que vamos a hacer es sacarle la cola. Donde empieza la cola, ahí, se la vamos a sacar. Y lo vamos a filetear, como siempre, arrancando por arriba del espinazo. Si hay algo que tiene bueno el bagre de mar, es que cuando lo fileteamos, no tiene absolutamente nada de espinas. Es ideal para este tipo de comidas. Bueno, arrancamos como siempre, por el costado del espinazo. Acá en el medio, pasamos hasta el otro lado, como muestro siempre, ahí. Y ahora, haciendo presión con el cuchillo hacia abajo, le damos hasta el fondo. Ya tenemos toda esta parte libre y ahora seguimos al costado del espinazo. Y cuando llegamos ya a la parte final de las espinas, lo que tenemos que hacer es tironear para arriba. Porque si no, cortamos la panza. Y la panza es un pedazo de filet gigante sin espina también. Entonces, vamos con el cuchillo hacia abajo y el filet para arriba. Ahí va, ¿eh? Ahí está. Una vez que llegamos, y ahí tenemos el filet entero. Después hacemos lo mismo del otro lado, ¿no? Lo voy a dejar acá. Tenemos el filet entero. Bueno, en el bagre de mar lo dividimos en dos. Tenemos la panza y la parte que sacamos del espinazo. Ya nada, pero ya nada tiene espinas. Entonces, le voy a sacar la panza. Ahí va. Voy a dejar el filete grande de este lado. Y a la panza, lo que voy a hacer, voy a agarrar un cuchillo más chiquito que tengo acá. Ahí. Le vamos a sacar la aleta. Entera, así, de cuajo. Le sacamos la aleta, ya tengo un filete de la panza, fíjense lo que es, todo sin espina, y tenemos todo el filete del bagre de mar sin espinas. Y lo que vamos a hacer ahora es sacarle la piel. Bueno, para sacarle la piel, como siempre, hacemos un tajito en la punta, clavamos los dedos, las uñas, y con cuidado, despacio, vamos tironeando el cuero sin que se corte, y sacamos todo el filet. ¿Ven? Ahí va quedando todo el cuero, todo el filet de este lado. Lo puede poner así si quieren. Y seguimos tironeando. No muy fuerte para que no se corte, pues si se corta el cuero, sonamos, se nos complica todo. Ahí está. Ya salió todo el cuero, ¿ven? Esto se tira. Lo ponemos con la cola ahí. Y tenemos todo el filet entero del bagre. Fíjense lo que es. Sin una sola espina, sin una sola espina. Y con la panza hacemos lo mismo. Le voy a sacar esta puntita para que no se me complique. Le sacamos los bordecitos que sobran. Y hacemos lo mismo. Buscamos despacito la punta. Y le sacamos toda la carne. Ahí está, gente, miren, la panza, el filé, todo entero, sin espinas y aparte, bueno, el sabor del bagre de mar que no tiene comparación, ¿no? Es una cosa riquísima. Una vez que tenemos fileteado todo el bagre, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a cortar todo en cuadraditos. ¿Cómo hacemos? Agarramos un filé, vamos a cortar primero todas tiritas. Cortamos todas las tiras. Nos van a salir algunas tiras más largas, las de los costados más cortas.
Según la tira, según la cantidad de cuadraditos que cortemos. Agarramos y lo empezamos a cortar en cuadraditos. Si las tiras son largas, hacemos tres cuadraditos. Todos los juntamos en un bol. Y hacemos lo mismo con todos los filés. Según la cantidad de personas que sean, calculen lo que van a consumir. Acá somos 5. Yo voy a usar, yo tenía 2 bagres. Voy a usar 4 filés. Y no sé si las panzas me las dejo para otra comida, porque la verdad que va a ser mucho. Pero bueno, este es el laburo que hacemos. Y después viene la segunda parte. Vení. Ya tengo acá a mi compañera ya, que me vino a ayudar, Jazmín, como siempre. Tenemos todo el bagre cortadito en cuadraditos. El bagre de mar lo que tiene, que es de consistencia dura, ¿eh? No es que se desarma fácil. Así que bueno, tenemos acá un poquito de aceite calentando. Lo que vamos a hacer, meterle al mismo aceite 2 pedacitos de manteca. Ahí. Bueno, vamos a esperar que se derrita la manteca un toque. Y ahora sí, Jamisita, mandame ahí toda la cebollita. Okay. Cuidado que salpica, Al revés, al revés. ¡Oh! Así tengo que me salpica toda la... con la cuchara, Jamisita. Bueno, vamos. No me la viste. Bueno, vamos a cocinar bien la cebolla de verdeo. Son 300 gramos de cebolla de verdeo y 4 filés de bagres, Vamos a esperar un toque. Que se cocine y ya mandamos el pescado. Ya tenemos cocinadita 5 minutos, no del todo. Ahora Jamín, echame todo el pescadito. Así crudo como está, Dale sin miedo, Jas. Ahí está, te atajó uno, ahí está. Se asustó. Vamos, Jas, dale. Ahí está, mandamos todo el pescadito crudo. Dame la cuchara. Y ahora así como está. Lo vamos revolviendo, que se vaya cocinando la cebolla con el bagre. Esto lo podemos hacer con pescados que sean de consistencia dura, tipo gatuzo, tipo el melgacho, tipo el lenguado. El bagre de mar se presta para esto, no es tan firme como el gatuzo, pero se puede hacer. Así que bueno, despacito lo vamos, mirá, vení, acércate, Juli. Despacito, no clavando. Con la cuchara de los costados lo vamos mezclando todo un rato, que se vaya poniendo blanco el pescado. Y lo que vamos a hacer mientras se va cocinando es condimentar. Esto es a gusto mío, es una sal que tengo con ajo y cebolla. Le voy a poner un poco nomás. Después, bueno, sal común, un poquito de sal común y por supuesto pimienta. Si quieren le pueden poner pimienta molida y pimienta común o pimienta común. A mí me gusta la pimienta molida. Le voy a echar un poco nada más porque después cuando tengamos la salsa de crema, le voy a echar un poco más. Una vez que condimentamos, seguimos revolviendo. ¿Ven que no se desarma el pescado? Se va cocinando y no se desarma. El bagre de mar, estamos hablando. Pero bueno, pueden utilizar varios pescados para hacer esta receta. Ahí está, dejamos que se cocine bien. Y seguimos. Oso. Fíjense cómo ya está blanco el pescadito y no se desarma. Eso es lo bueno del bagre de mar, como otros pescados, que no se desarma. Lo que vamos a hacer ahora, pasaron 10 minutos, le vamos a echar un toque, pero un toque, de vino blanco. Y lo vamos a dejar otros 10 minutitos que se evapore un poco el vino y que el pescado absorba todo ese gustito. Ahí va, lo que vamos a hacer, una vez que le echamos el vino, es subirle un poco el fuego. Bueno, listo. Me está filmando Jazmín ahora. Hola. Tenemos ya casi listo
Se evaporó todo el vinito, queda la salsita en el fondo. Fíjense que no se desarmó. El bagre está espectacular. Y ahora vamos a la etapa final, que es echarle la leche, un pote grande de crema de leche. Bien entero. Ahí lo mezclamos un poco. La cocción final va a ser dentro de la crema. Y le vamos a echar un agregado. Yo tengo acá, tengo papas ya precocidas. Cuadradito de papas. Y lo pueden hacer de dos maneras. O hervirlas al natural. O darle una fritura cortita como para que no se desarmen. Como ustedes quieran. Todo adentro de la papa. Vamos adentro. Y ahora revolvemos un toque bien despacio. Ahí vamos. Ya les digo que tiene un olor, un aroma espectacular. Ahí va. Y vamos a echar un poco más de condimento, ¿no? Le vamos a echar un poco más de pimienta, como les dije antes. Ya estamos en la etapa final. Es una receta rápida, fácil, sencilla y espectacular. Un poco de pimienta. Un poquito más de sal. Y ahí está. Y ahora siempre con la cuchara del costado, ¿eh? Así lo quebramos el pescado. Gente, mirá, así tiene que quedar. Esperamos 15 minutitos, subimos un poco el fuego, que se cocine, cazuelita y le damos. Estamos casi en el final, tenemos las cazuelitas listas. Lo que voy a hacer ahora, le vamos a echar arriba un poquito de queso, queso nebras. Toque final. Apagamos el fueguito. Ahí va. Dejamos que se asiente 5 minutos y lo servimos en las cazuelas. Bueno, gente, llegamos al final. Tengo acá los comensales que están desesperados. Antes que se peleen, vamos. Tenemos listo la espectacular bagre, cazuelitas al verdeo. Vamos a llenarlas. Mirá lo que es esto. Esto es espectacular. Fíjense cómo el bagre no se desarmó. Está enterito. Vamos a llenar las cazuelas. A ver, ¿quién se va a quemar la lengua hoy? De los dos. Lautaro. Lautaro. Me manda al frente. Ya Jamil lo mandó a Lautaro a quemarse la lengua. ¿Para qué servimos? ¿Y dónde estamos tenedor y todo? Pará, momento. Vamos a servir. Mirá lo que es esto. Mirá. Y ya se me fue algo afuera. Gente, miren lo que es esto, perdón, Vamos a hacer ahí, adentro. Mirá que son estas cazuelitas, bagre al verdeo con papitas. Vamos a hacer así, a ver. ¿Quién va? A ver, ahí va Lautaro a quemarse. Agarra un pescado, una papa, ahí va, sople. ¿Cómo está? Se está quemando todo. Está buenísimo. Está buenísimo, pará, vamos, que voy yo también, No aguanto más, pará. Un espectáculo. Y como siempre decimos, lo que se pesca, se come. Toda la banda, todo el estadio y todo el mundo cocina como el pela. Pa, 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 pa. Para papá. Chao, gente. Cazuelita de bagre. Nos vemos. Saludos. Ahí va.